Tenemos en línea al colega Guillermo Trasante, periodista del informativo Radio Galaxia, ahí en Uruguay. Guillermo, Gustavo y Raúl, te saludan. Qué placer tenerte. ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día Gustavo, Raúl y a los demás muchachos de allí en la radio. El saludo grande y a toda la audiencia, naturalmente. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Preocupados, Guillermo, por esta historia. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que empezaron a tener problemas con el agua potable? Bueno, primero agradecer la preocupación. Somos iguales, decía creo Raúl, ¿no? Y sí, Sí, somos hermanos, siempre digo, somos sin duda, hermanos. sin duda. Los hermanos tienen Sí. esa diferencia de, a ver, de dónde es Gardel, de dónde es el asado, Sí, de pero dónde eso es no el mate. importa, no importa, no Cuando importa. jugamos Uruguay-Argentina, Son el Clash, pero socios, después, claro. ¿sabés de qué? Pero somos Después en el hermanos. mundo, un Está. uruguayo te dice que no hay como un argentino. Mira. Y calculo que debe ser al revés. Yo, mis amigos, mirá, yo Obviamente. tenía amigos, mi mejor amigo se fue a los 20 años para España. Vuelve cada tanto. Yo he ido, nos vemos cada tanto, pero bueno, él tenía, cuando se fue era un poco, pero por el fútbol más que nada, era un poco antiargentino. Me decía, no, por Argentina. Y me acuerdo que la primera vez que vino, 5 años después, me dice, vos sabés que lo que cambié la manera de pensar, me dice, ¿sabés lo que en el mundo? Me dice, no hay un amigo tan grande como un argentino. Qué Me lindo. dice, somos lo mismo. Y es así, es tal El cual, es tema es tal que cual. Así que cuando, agradezco cuando esa. Uruguay gana un partido de fútbol, ganó el fútbol rioplatense. Así decimos acá, Sí. ¿viste? No, pero a, Sí. nos pasa a muchos. A mí, yo no tengo vergüenza de decirlo. Yo amo Sin a duda. Uruguay, al pueblo uruguayo. Me siento tan, tan cómodo. Y los Yo, admiramos por también, y los supuesto, admiramos. cuando los admiramos, yo sin lugar a dudas, es un pueblo La conciencia ordenado. Ni democrática, no, no, hablar, sin ni duda, hablar. sin Esto duda. es, para mí es admiración absoluta. Pero, y siempre lo digo, yo a nivel selección hincho por Argentina, sin lugar a dudas. Bien. Pero ha pasado en los últimos mundiales. No en el último, pero digo en los anteriores, donde Uruguay Sí, termina sí. más arriba, o Hemos sea, va gritado avanzando. los goles de Forlán, Y los ahí yo de. no tengo Sí, ninguna duda de sin ponerme la duda, celeste, ¿eh? sin Cuando si duda. Sí, Argentina no está en me el acuerdo juego, yo voy a en Uruguay a morir. 2010, cuando tuvimos cuando entramos en semifinales, me acuerdo que Argentina Sin duda. era Uruguay, Sí. estaban No, con sin nosotros duda. absolutamente. Y aquí Claro. gran parte, te digo, aquí gran parte, de hecho aquí hubo festejos también cuando ustedes ganaron en Qatar, aquí hubo festejos, hubo gente que lo celebró de sobremanera. Después hay algunos que ya te digo, por esa condición de hermano, ¿viste? De que vos decís, bueno, un poco, wow, bueno, la tercera estrella y que nosotros nos quedamos con dos, tenemos que, con esas cuentas que se hacen, pero que son esas rivalidades deportivas que yo les llamo, pero en líneas generales te digo, o sea, yo fui criado más en un hogar donde era, después de Uruguay, Argentina, siempre, olvídate, o sea, siempre, o sea, a full. Pero bueno, en fin, somos hermanos y compartimos, es más, compartimos nuestras preocupaciones porque, a ver, acá hay un tema, la sequía nos está afectando a los dos, Claro, nos ha tenido a mal traer tremendamente en el último tiempo, ¿no? Y aquí lo que sucedió, bueno, fue con el tema del agua, que nos está afectando ahora. Básicamente, no sé si los escuchaba, está bien, o sea, es la zona metropolitana que comprende todo el departamento de Montevideo, que es la capital, donde vive más de 1,5 millón de personas. Pero además todo lo que es el área metropolitana, que es una parte de unas localidades del departamento de Canelones, que es limítrofe con Montevideo, y San José, que también es limítrofe con Canelones y Montevideo. Eso se denomina área metropolitana, y hay aproximadamente 1.800.000 personas viviendo, o sea, más de la mitad del país, Claro. en ese sector que a nivel geográfico es absolutamente minoritario, ¿no? Con respecto al tamaño del país, pero donde vive la mayor concentración Claro. de población. Y bueno, sí, estamos sufriendo tremendamente porque ha disminuido el caudal de la represa principal que abastece de agua potable a esta área metropolitana, que en realidad básicamente es la represa Paso Severino, que está en el departamento de Florida, a unos 200 kilómetros de Montevideo, y después está la represa de Aguas Corrientes. Que también muy muy cercana y que son las dos represas desde donde Montevideo y el área metropolitana se nutren de agua dulce, que es el agua que salía habitualmente de nuestras canillas. Hoy ya sale un caudal de agua dulce, pero mezclada con agua del Río de la Plata, Qué que salado, tiene claro. mucha salada, exactamente. Entonces, lo que trata de hacer OSE, que es Obras Sanitarias del Estado, que es el ente estatal justamente que tiene que ver con el agua, es de equiparar los volúmenes de agua dulce con agua salada para que
sea consumible, porque como dijo el ministro de Ambiente hace 2 o 3 semanas atrás, si vamos a la definición estricta de lo que significa agua potable, lo que hoy sale de las canillas en Montevideo y el área metropolitana no es agua potable exactamente. Sí es consumible, salvo para un porcentaje de población que tampoco es muy menor, obviamente, que estamos hablando de hipertensos, estamos hablando Claro. de personas con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, lactantes, mujeres embarazadas y algunas otras enfermedades que no pueden consumir esta agua porque tiene altos niveles de sodio y de cloruros, ¿no? Entonces, ya no dejó de ser potable, por ahora sigue siendo consumible. Para que ustedes tengan una idea, la represa Paso Severino tiene un caudal total de aproximadamente 70 millones de metros cúbicos y hoy está en 1 millón de metros cúbicos. Claro. Y el consumo diario de agua es de 500 mil metros cúbicos, pero claro, digamos que de la represa Paso Severino salen unos 80 mil. Es decir, hace 2 noches llovió, llovió 2 noches consecutivas, anoche no, anteayer y tras anteayer sí llovió, pero de alguna manera palió en la cortita, porque por ejemplo el jerarca de OCE, una de las autoridades de OCE decía, bueno, esto nos ayuda a que no se acabe toda el agua dulce y podamos seguir mezclando, porque acá la gran preocupación que tenemos es si se acaba absolutamente Claro, la reserva de agua dulce, porque ahí, a eso iba claro. Guillermo, porque más allá de que esto que estás comentando es duro, es una sequía en Uruguay como en la Argentina, que no tiene precedentes y ha generado este problema tan grave, tengo entendido que los pronósticos más allá de lo climático no son alentadores, ¿no? Y que en una de esas puede Para empezar a nada. complicar la situación y puede hacer que esto, escuchaba yo que tienen al 1, están al 1,8% de las reservas de agua potable. Y que podrían acabarse en 7 días, eso es lo que escuchábamos en taller y es así. Sí, antes de que se produjeran esas lluvias, incluso había bajado a menos de ese. El 1,8% había sido una de las últimas mediciones, pero ya en esa jornada que se dio esa información había bajado. Así que Mira. ponele que estaba apenas por encima del 1% y llegó a llover algo que incrementó. Hubo lluvias de unos 20,7 milímetros para la represa de Paso Severino y unos 25 milímetros para la represa de Aguas Corrientes, que son las dos represas de las que se sirve el área metropolitana de agua dulce. Así que eso ayuda a estirar un poquito, pero como bien decías, las previsiones meteorológicas no son nada halagüeñas. De hecho, lluvias importantes se pronostican recién para septiembre y hace 48 horas atrás un prestigioso meteorólogo de nuestro país dijo que ojo, porque en septiembre llovería, pero tampoco de manera importante y que recién llegarían en diciembre. Ese dato es alarmante y nos preocupa más allá de que se están tomando hoy algunas iniciativas. De hecho, hay algunas, por ejemplo, la más ambiciosa que tiene el gobierno hoy de la calle Pou es la construcción, el proyecto que se denomina Proyecto Neptuno, a la SATI, que en realidad se hizo un llamado a licitación, se presentaron empresas privadas para la construcción de una mega represa que abastecería no solamente a Montevideo, sino también sería un caudal importante para todo el país. Desde el Y punto de ahora, vista Guillermo, político, las napas sí. no son de calidad, no es agua de calidad. ¿Lo Digamos, cómo? las napas, digo, en Los distintas zonas subsuelos, claro. de Uruguay, el subsuelo, las Sí. napas. No tienen Sí. calidad como para hacer alguna maniobra. Uno piensa también, evidentemente si no se está haciendo es Sí. porque no se puede, pero digo, tomar el agua de más arriba en el río Uruguay, no hay forma. No hay No, plan B. se está extrayendo. Hoy en Montevideo hay algunos cauces de agua así en el subsuelo, por ejemplo, en el barrio Parque Valle, donde están extrayendo agua así. Con esa agua están, por ejemplo, abasteciendo a hospitales, a centros de infancia, a las escuelas públicas. Sí, pero no es un caudal. No alcanza, no alcanza. Vos Vos sabés, Guillermo, te nos fuiste un poquito de aire, no sé si se cortó o no.
Yo te escucho Ah, ahora. ahí está, perfecto. Vos sabés que aquí no sé, no, nos preguntamos a veces, digamos, ¿qué pudo haber fallado en Uruguay, ¿no? Para quedarse sin agua potable, teniendo como nosotros, de alguna manera, el río más ancho del mundo. Digo, algunas cuestiones han llegado, parece ser, esto no sé si es así o no, vos estando ahí nos podrás decir si de alguna manera esto pudo haber sucedido. Que se han priorizado otro tipo de inversiones en energía, en telecomunicaciones, en la red vial, combustibles, en otros sectores, pero tal vez no en el agua, pensando que esto no podía llegar a suceder. ¿Esto de alguna manera sucedió? ¿Es así o no? Sí, hubo un descuido de todo el espectro político. Mirá, no sé si ustedes leyeron o escucharon hace algunas horas atrás, el expresidente José Mujica para mí dio un análisis acertado, ¿no? Dijo, la verdad, vamos a sincerarnos, nos dormimos todos. Y Ah, yo creo mira. que fue muy certera esa definición. Porque acá pasa, bueno, lo mismo que les pasa a ustedes también, y calculo que en la política sudamericana, pero yo lo sigo Totalmente. mucho a ustedes también, el Panamá. Pues, y bueno, y pasa que está todo polarizado, ¿viste? Y Sí. también los partidos políticos tienen un contingente, un núcleo duro que, mirá, así se derrumbe todo, van a seguir votando el mismo partido, el mismo candidato, eso No, pasa. además, Entonces, Guillermo, vos sabés que yo lo tengo sí. muy estudiado porque me ha tocado cubrir muchísimos problemas relacionados a lo hídrico, ¿no? Tanto inundación como sequía. Las Sí. obras hídricas, más allá de los países y demás y de las culturas, pero las obras hídricas son muy caras, extremadamente caras, y no se ven. Por lo tanto, Claro. la política trata de mostrar, de hacer otra cosa que se vea. Claro. Y así estamos, Claro, porque ¿viste? después, Claro. claro, después lo que presentás, claro, bueno, aquí una polémica pues se construyó, por ejemplo, en el último gobierno del Frente Amplio, el Antel Arena, que es un escenario para espectáculos y para. Era donde estaba el Lindo. Cilindro Municipal de Montevideo, la cancha principal el estadio principal de básquetbol en el Uruguay, y allí se construyó el Antel Arena. Antel es la empresa de telecomunicaciones del Uruguay, o sea, se destinaron 100 millones de dólares para la construcción de ese centro, que es un lujo para el Uruguay, evidentemente, pero fue muy polémico, ¿no? Entre otras Y cosas, porque claro. primero se decía que iba a costar 60, después terminó costando 100 millones de dólares, pero bueno, en definitiva, hasta las propias autoridades de esa época, el ex vicepresidente y ex ministro de Economía, Danilo Astori, que es del Frente Amplio, también dijo, bueno, la verdad, yo en ese momento no estuve de acuerdo, lo dije dentro del partido, pero el presidente Vázquez eligió hacer el Antel Arena, había otras Y claro. prioridades. No voy a Obvio, mentir, obvio. decía, el agua ni siquiera lo habíamos manejado en esa instancia, pero sí en Claro. gobiernos anteriores del Frente Amplio sí se había manejado el tema del agua. Pero como bien decían ustedes, ¿qué hago? ¿Hago la represa de agua? No, es igual, ¿qué va a dejar de llover? No, ¿cómo no va a llover? Va a llover. Obvio. De repente tenemos una seca de unos meses, pero después va a llover. En Y algún ya día está. sí, va a Y llover. bueno, Pero bueno, ahora se pagan viste las cómo somos, ¿no? consecuencias. Guillermo, Ahora se pagan las consecuencias, abrazo justo. grande, viva, viva la celeste y un Vamos arriba, abrazo con grande. Bielsa, mi amigo. Se llevan un gran técnico. Exacto. Y sí, Disfrútenlo. bueno, bueno, a ver, nosotros reconocemos la capacidad de Bielsa, pero los uruguayos somos muy, en ese sentido, Sí, querían bilardistas, un como se técnico dice, uruguayo, ¿no? mira, sí. Sí, No, y lo aparte de entiendo. resultados, sí, Uruguay, más que jugar bien, quiere co Quiere ganar. conseguir títulos, Sí, quiere sí. ganar. Y vemos Claro. que en Bielsa, bueno, le han faltado títulos, les sobra el juego, ¿no? Sí, sí, Les sí. tiro algunos datos simplemente para ilustrar, para que la gente se quede con el panorama que está sucediendo aquí en el área metropolitana. A ver, Sí. se ha incrementado la venta de agua embotellada, por ejemplo, se incrementó en el agua de 2,5 litros, esa agua de mesa familiar, ¿verdad? En un 537% la Claro. venta de agua embotellada Ya, de claro. 2,5 litros. Y la de 6 y 7 litros, son los bidones de agua, en un 237%. O sea, eso es bien elocuente de lo que ha crecido el consumo, porque, ¿qué pasa? La gente dejó de tomar agua de las canillas, algo que se destacaba en Uruguay siempre por su agua potable, que abrías el grifo y tomabas lo que querías y no tenías ninguna consecuencia negativa a la salud. Bueno, eso ha disparado el consumo de agua embotellada. Aquí se redujo impuestos. Es bien interesante lo que pasó con la reducción de impuestos, porque se quitó el IVA, que es de un 22% aquí, y también el impuesto IMESI, que es un impuesto específico de un 10,5%. Fíjate que estaba grabada en un tercio de lo que nos cuesta en la góndola el agua, ¿no? Y se quitó, aquí hubo un dilema, porque el Frente Amplio, que es la izquierda, que la coalición de izquierdas aquí, decía,
No, no, pero vamos a fijar precios, o sea, que el descuento vaya directo a la góndola. Y la calle Pou, que en ese sentido, desde el punto de vista económico, es más liberal, decía, no, no, vamos a rebajar el impuesto a los comerciantes para que ellos después trasladen, Sin duda. descuenten el precio a la venta al público. Y vos sabés que se aprobó eso, porque tiene mayoría el gobierno de coalición de la calle Pou en este momento, y las empresas de igual trasladaron, porque el costo bajó, sí, un tercio, y lo que Bueno. costaba 130, 140 Mira. pesos la agua embotellada en los 6, 7 litros, bajó ahora a 90 pesos. Guillermo, interesantísimo. Te mandamos un abrazo. Mil gracias. Que se solucione pronto este problema. Abrazo Un grande, problemón. siempre a las órdenes y ojalá que se solucione todo esto. Abrazo, mi amigo. Guillermo Abrazo, abrazo. Trasante, querido colega uruguayo.